ponentes, empresarios, autoridades de otras comunidades autónomas que han acudido a este congreso, señoras, señores, medios de comunicación. Es para mí, como siempre, un honor encontrarme hoy en esta ciudad de Segovia, aunque hoy haga frío, tampoco es de las ciudades más calientes de España, para inaugurar por 13.º año consecutivo el Congreso del Juego de Castilla y León, que nació como una experiencia pionera, piloto de organización pública en toda España, fruto de la confluencia de intereses de la Junta de Castilla y León y de los diversos subsectores empresariales del juego en nuestra tierra, máquinas, salones, bingos y casinos, y que claramente se ha ido consolidando a lo largo de todos estos años. Agradecer, como no, el acogimiento de la ciudad de Segovia a este congreso y el interés mostrado por el Ayuntamiento, por la Diputación Provincial y por el IE Universidad en colaborar en su celebración. En primer lugar, después de la celebración y el éxito de las 12 ediciones anteriores, podemos decir que a nivel nacional, como les comentaba, este congreso se encuentra plenamente consolidado. Y es un gran marco, es un magnífico marco, para que tanto las distintas administraciones aquí presentes, autonómicas y estatales, como las empresas del sector del juego privado, no solo a nivel autonómico, sino nacional e incluso internacional, y sus correspondientes asociaciones, nos reunamos para debatir acerca de las inquietudes, del futuro que nos puede o nos va a ir surgiendo a lo largo del próximo año. Espero y deseo que las mesas coloquio que vamos a presenciar a lo largo de estos dos días sean de su agrado, de su interés, por la calidad y el elevado nivel de los ponentes que van a participar en las mismas. Asimismo, hemos procurado que los temas que se van a tratar sean temas de máxima actualidad y su inclusión en el programa se debe exclusivamente al interés que los mismos pueden suscitar en todos ustedes. El contenido del programa se consigue con el gran empeño que los organizadores y patrocinadores hemos puesto en la elaboración del mismo, entre los que debo mencionar, además de la propia Junta, y aquí sí que van a permitir que dé las gracias, como siempre, como todos los años, al director, a Luismi, y también, como todos los años, aunque siempre me la esconden, a la jefe de servicio, a Pilar, pues aparte, les decía, de la propia Junta, a los representantes de los casinos Condeluna de León, del Tormes de Salamanca y Rossi de Valladolid, a los representantes de Faocale y Aseocil por máquinas de juego, de Asecal por bingos y de Sajucal por salones de juego. También esperamos que estas jornadas sirvan para volver a reencontrarnos tras un buen año y así para poder volver a disfrutar de una forma distendida y fuera de la rigidez de los despachos de un rato de buena charla profesional o personal en una igualmente buena compañía en una maravillosa ciudad, como decía María Luisa, que es Segovia. En segundo lugar, este congreso, desde su nacimiento, sirve para expresar los logros y retos que año a año hemos ido desarrollando, tanto a nivel normativo como de gestión, sobre los juegos y apuestas en nuestra comunidad autónoma. Siempre lo hemos intentado y casi siempre lo hemos conseguido. Estos logros se han hecho a través del consenso y la negociación en la aplicación de las sucesivas medidas que se han ido implantando desde la Dirección de Ordenación del territorio y administración local, que es la competente en materia de juego en el Gobierno de Castilla y León. Y por último, y sobre todo en tercer lugar, sirve este congreso para que los diversos subsectores conozcan de primera mano los compromisos políticos que el Gobierno al que represento va a asumir durante el siguiente año, durante el año 17, en materia de juego y apuestas, siempre con esa visión de avance, normalización y consolidación que un sector empresarial tan importante en la comunidad necesita en su actividad. En estas políticas, la seguridad empresarial, atendiendo al principio de máxima protección de los derechos de los consumidores y usuarios, será siempre nuestra guía ante cualquier nueva actuación. Aprovecho la ocasión que me da esta inauguración, la inauguración de este congreso, para reiterar mi compromiso
de permanente apoyo al sector empresarial que cuenta con más de 450 empresas en Castilla y León, que sostiene cerca de 2.000 puestos de trabajo directos y aporta a las arcas regionales más de 64 millones de euros anuales. Esos 64 euros no se dedican a cualquier cosa. El dinero que aporta los empresarios del juego se dedican a mejorar los servicios públicos esenciales, que es la principal prioridad del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Se dedican a mejorar la educación, la sanidad y los servicios sociales, la atención a las personas dependientes. Porque cuando uno da las cifras parece que estamos hablando de casi 70 millones de euros que podemos dedicar a cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a los ciudadanos. Asimismo, me gustaría señalar, lo señalo yo creo que todos los años, que en estos años de durísima crisis para todos los sectores empresariales, para todos, sin duda los empresarios del juego han sabido aguantar mejor que nadie y mantener el tipo mejor que nadie. Porque han pasado dos crisis. Por un lado, han pasado la crisis económica que ha pasado cualquier empresario, que han pasado todos los empresarios. Pero en segundo lugar, la crisis económica, y que no hay que olvidar, aunque ya afortunadamente la tenemos superada, la crisis que se produjo en el sector como consecuencia de la ley del tabaco, ¿no? Una ley que era necesaria poner en marcha, que era fundamental poner en marcha, que todos los países habían puesto en marcha, pero que sin duda alteró algunos sectores del juego. Eso es evidente y eso lo sabe cualquiera, ¿no? Incluso hasta el final los sectores intentaron que se hiciese alguna excepción, no pudo ser, pero claro, ahí se sumaron dos importantes crisis. Bueno, pues a pesar de esas dos crisis, el sector del juego en Castilla y León ha mantenido el empleo, ha incrementado el número de empresas, es decir, ha mantenido bien, muy bien el tipo, y eso yo creo que es bueno agradecerlo siempre, y aprovecho este congreso para agradecerlo una vez más. Entrando en materia, seguro estaban pensando que iba a acabar y todavía no he entrado en materia, pues entrando en materia, lo primero, como les comentaba, es el balance anual. Es decir, ¿qué hemos hecho a lo largo de este año 2016? Y cómo, ya anuncié en el anterior congreso, cómo hemos ido actuando en los diferentes sectores. En el subsector del bingo, durante este año, que está acabando, hemos autorizado una prueba comercial previa a su regulación y autorización definitiva de un nuevo tipo especial de juego del bingo que recibe el nombre en Castilla y León de Maxibingo. Es una prueba piloto, ¿no? En esta prueba, que apenas tiene mes y medio de vida, el subsector del bingo tiene depositadas grandes expectativas y una gran ilusión, y esperamos que el Maxibingo se convierta en ese tan esperado producto que vuelva a hacer que las salas de bingo retornen a los días en que se llenaban de clientes para divertirse y para pasar un rato agradable. Por otro lado, durante este año hemos asistido a un acelerado proceso de autorización de zonas y corners de apuestas en las 21 salas de bingo de la comunidad, que vienen a completar la oferta de juegos que estos establecimientos y que están llevando nuevos clientes a las salas de bingo. Por lo que respecta al subsector de máquinas de juego, en nuestra comunidad hay 116 modelos de máquinas de tipo B de programación interna inscritos en el correspondiente registro, de los cuales solo en el último año hemos homologado 114 modelos. También señalar, por otro lado, que ya se ha inscrito en el registro correspondiente la primera empresa de gestión y explotación de sistemas técnicos de máquinas de tipo B con juegos alojados en un servidor informático, posibilidad introducida en la última modificación reglamentaria y que constituirá a Castilla y León en la primera comunidad en contar con una iniciativa empresarial en hostelería de esta naturaleza. Respecto a los salones de juego, ya hemos homologado las nuevas máquinas especiales de tipo E1, reguladas, como saben, en el 2015, acorde a los parámetros técnicos que a nivel autonómico y nacional su asociación deseaba. Así, los salones de juego ya pueden ofrecer un producto diferencial y atractivo
largo tiempo esperado por este subsector empresarial y que les permitirá, sin duda, ser más competitivos. Por otro lado, el proceso de autorización de las apuestas en los salones de juego ha venido a ser un revulsivo en este subsector que ha generado una expectativa empresarial muy positiva que se ha materializado en 18 nuevas solicitudes de autorizaciones de instalaciones de salones de juego durante este año que está finalizando. En cuanto a los casinos de juego, señalar que la celebración de torneos de póker a lo largo de todo el año se ha visto muy favorecida debido a la simplificación del procedimiento de autorización de las bases del torneo y su validez anual. También hay que reseñar, o quiero reseñar, la autorización del traslado y apertura del casino desde el municipio de Boecillo al antiguo Cine Rossi en el centro de Valladolid, que comenzó su andadura, casi todos ustedes lo saben, en este nuevo emplazamiento el 1 de enero de 2016, de este año. Al igual que en las salas de bingo y en los salones de juego, a lo largo de este año se ha autorizado apuestas en los 3 casinos de juego de la comunidad, completando la amplia oferta de productos con que contaban estos establecimientos y que, al igual que en los otros establecimientos citados, están haciendo llevar nuevos clientes a los casinos. Respecto a las apuestas, señalar que hay 4 empresas autorizadas a explotar apuestas en Castilla y León que tienen abiertos a día de hoy un total de 90 puntos de apuesta, 15 casas propias y 31 córner y, por otro lado, 44 zonas en otros establecimientos específicos de juego. Estos puntos de apuestas han tenido un incremento de actividad durante este año por trimestres de un 92 en el primero, un 12 en el segundo y un 5% en el tercero. Por otro lado, fiscalmente, el Gobierno de la comunidad, siguiendo la misma línea de los últimos años, ha seguido aplicando medidas tributarias para aliviar la carga fiscal de las empresas operadoras de los subsectores de máquinas y salones, de los casinos de juego y de los bingos, y evitar una destrucción de empleo en sus plantillas de trabajadores. Medidas entre las que destacamos la referente a la posibilidad de solicitar la baja temporal fiscal de las máquinas de juego tipo B y C por 3 meses cuando no se produzcan despidos en las empresas. La cuota reducida de 1.800 euros para las máquinas de tipo B adjudicadas en el concurso público que anualmente convocamos. También es preciso señalar las nuevas tasas aplicables a las máquinas de tipo B, C, E y E1 que sean multipuesto o multijuego, que van decreciendo según sean los puestos con los que cuenten. En relación al subsector del bingo, existen tipos impositivos reducidos del 35% para el juego del bingo tradicional y del 15% para el juego del bingo electrónico. Después de efectuar este breve repaso de lo que ha sido este año y repasar aquellos compromisos que adquirí en el Congreso del juego del año pasado, donde anuncié lo que queríamos hacer, ahora me van a permitir que hable de futuro, que hable de proyectos de futuro. En primer lugar, la simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas constituye una prioridad de las políticas públicas del presidente Herrera. Este año se marcó el presidente Herrera como una de las principales prioridades reducir el tiempo para que un empresario, que un emprendedor pueda poner en marcha una empresa y reducir la burocracia para quitar papeles para que el emprendedor o el empresario pueda ampliar o crear una nueva empresa. Esa es una prioridad para todas las empresas. Y, lógicamente, dentro de todas las empresas están las 450 del sector del juego. Estamos tramitando en este momento un anteproyecto de ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, en el que se modifica, entre otras leyes, entre otras, se va a modificar la ley del año 98 reguladora del juego y las apuestas de Castilla y León. Va a ser un proyecto de ley, un anteproyecto de ley paraguas, donde se modifican diferentes leyes ya aprobadas, pero con el objetivo de simplificar la puesta en marcha de nuevas empresas o ampliación de empresas existentes, es decir, reducir tiempos y reducir burocracias. Las modificaciones que se abordan en la ley reguladora del juego y las apuestas de Castilla y León, es decir, dentro de esta ley paraguas, las que afectan al juego, por un lado,
a los objetivos de impulsar la actividad económica empresarial dentro del conjunto de medidas de reducción de cargas administrativas, plazos y mejora de procedimiento que la Administración de la Comunidad de Castilla y León viene adoptando en los últimos años, como les decía, por otro, a la necesidad de implementar la ley del año 13, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado y de plasmar las conclusiones acordadas por las comunidades autónomas en el Consejo de Política de Juego con ámbito estatal. Las modificaciones de la Ley Reguladora del Juego, como les decía, de Castilla y León, afecta a todos los sectores del juego, o va a afectar a todos los subsectores del juego, lo que conllevará también un posterior proceso de modificación de las distintas normas reglamentarias de estos subsectores. Esta ley, esta futura ley, homogeneizará el régimen jurídico sustantivo de los establecimientos de juego y apuestas. En el subsector de las máquinas de juego, la modificación de la Ley Reguladora del Juego viene a sustituir la autorización de instalación por la simple presentación de una declaración responsable para poder practicar juegos y apuestas como actividad complementaria de la principal en los establecimientos de restauración, como restaurantes, cafeterías, cafés, bares, bares y similares. Para los bingos, para el subsector de los bingos, salones de juegos y casinos, la modificación prevista viene a sustituir la autorización de apertura y funcionamiento por la mera presentación de una declaración responsable para que el establecimiento pueda funcionar, garantizando la simplificación procedimental y agilizando el inicio de su actividad. Para los bingos y salones de juegos se incrementan el periodo de explotación, o se incrementarán, que pasa de los 5 años actuales a 10 años desde la fecha de apertura, de tal forma que con ello se unifica la duración de la autorización de todos los establecimientos específicos de juego. Y para los bingos y los casinos de juego se suprime la exigencia normativa del documento profesional a las personas que presten servicios en estos establecimientos. Es decir, este proyecto de ley, que insisto, este anteproyecto de ley, perdón, que está muy avanzado, ya ha sido sometido a información pública a través del Gobierno abierto, ha sido sometido a análisis por todas las consejerías. Insisto, es una ley compleja porque afecta varias leyes, modifica varias leyes, todas con el mismo objetivo, facilitar la creación de empresas o la ampliación de empresas, recortar tiempos, recortar burocracia. Va a ser una ley que verá la luz. El anteproyecto lo enviaremos a las Cortes en breve. Yo creo que antes de finalizar el año, sin duda, estará ya en las Cortes y espero que la tramitación sea ágil. Por otro lado, y afectando a todos los subsectores, se adoptarán las medidas necesarias para alcanzar el nivel máximo de teletramitación para todos los procedimientos que afectan a la relación con las empresas. De esta forma, a la actual tramitación telemática de las comunicaciones de emplazamiento de las máquinas de juego se sumará la tramitación electrónica de todos los procedimientos administrativos de los distintos subsectores de juegos y apuestas. En otro orden de cosas, en este próximo año, en este año 2017, y en el sector de máquinas de juego, si la empresa ya inscrita lo desea, pondremos en marcha el periodo de pruebas o ensayo de las máquinas del tipo B con juegos alojados en un servidor informático y se homologarán e inscribirán todos los elementos del sistema técnico para posteriormente pasar a autorizar las agrupaciones de estas máquinas en los establecimientos de hostelería y en los salones de juego donde vayan a estar instaladas. De igual forma, en el subsector de bingos, el ensayo del Basibingo, a que me he referido anteriormente, perfilará este nuevo tipo especial de juego de bingo y permitirá empezar en un plazo muy breve de tiempo con la tramitación de su orden reguladora e inmediatamente a su publicación con la utilización de todas las salas de bingo que estén interesadas en este nuevo juego, pasando a ser Castilla y León una de las primeras comunidades en su implantación y que por ser un tipo especial basado en el bingo tradicional no generará, sin duda, conflictividad social. Respecto a las apuestas, continuaremos con el proceso de autorización de los puntos de apuestas pendientes de abrir hasta completar en julio del próximo año, en julio del 17, el total de los 146 puntos que tienen autorizados para su práctica y que serán los que existirán en nuestra comunidad autónoma. Ahora ya sí que termino. Para terminar, debo recordar que toda esta amplia labor desarrollada por la Consejería de la Presidencia durante estos últimos años y en la que seguiremos acometiendo, no habrá sido posible ni lo será en un futuro
sin la colaboración que siempre hemos encontrado en los empresarios de los subsectores, en los interlocutores de los subsectores, y que siempre, lo tengo que decir, habrá habido pequeñas crisis, siempre hemos contado con su apoyo, su comprensión, su ayuda, su empuje, y yo creo que eso es lo que facilita que se siga avanzando en estos sectores empresariales tan importantes para nuestra comunidad. También quiero hacer una mención especial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que gracias a su labor de inspección hacen que la normativa sea cumplida, protegiendo con ello a los clientes, a los usuarios. También para los representantes de los consumidores, que de acuerdo con lo que venimos hablando, van a seguir velando por la seguridad de los usuarios, como ya venían haciendo, y con más rigor, si cabe, debido a las nuevas ofertas para la práctica de los juegos que se están produciendo. Agradecer también la labor de los diferentes departamentos de la Junta que intervienen en su área concreta. Tributos, nos acompaña el director de Tributos, es un clásico, yo creo que quiere ocupar el puesto de Luismi, porque siempre que el Congreso del Juego no falla, es un clásico de estas jornadas, de este Congreso. El sector del turismo, el sector de la salud pública, sin cuyo trabajo no sería posible ir dando forma a los distintos cambios, como vemos, todos los años que esta materia va experimentando, va sufriendo. Y quiero dar las gracias de nuevo, una vez más, aunque Luismi lo oculta en sus papeles, a Luismi por su dedicación. La verdad que este área es la más pequeña de las que él es competente, ¿no? Pero siendo la más pequeña, les aseguro que su área es muy amplia, la dedicación que hace a ella es grandísima y siempre, siempre, siempre pensando en lo mejor para los empresarios del sector, los trabajadores del sector, los usuarios del sector y los ciudadanos de Castilla y León. Y cómo no, que si él se oculta, a la jefe de servicio, a Pilar, la oculta mucho más. La veo una vez al año en el Congreso del Juego y la tengo que agradecer su profesionalidad y su dedicación. Y por último, quiero agradecer, lógicamente, a los distintos subsectores de juego de esta comunidad, pues si no existiera la relación tan fluida que existe, no podríamos de ninguna manera hablar de la amplia normativa existente ni de los sucesivos avances que vamos produciendo, que se van produciendo anualmente. El contacto diario con las empresas del sector queda reflejado en la labor que se realiza por el personal destinado específicamente a esta gestión, en los servicios centrales que, como decía, lleva a cabo Pilar. Por último, no me queda más que resaltar el compromiso de este Gobierno, de esta Consejería, el compromiso que tiene con la actividad del juego y la defensa de los consumidores y usuarios, y que ese compromiso, les garantizo, que seguirá existiendo el próximo año. Aprovecho finalmente para transmitir mi agradecimiento por su presencia en este Congreso del Juego de Castilla y León, a los directores generales y al personal de las comunidades autónomas y del Estado, a los ponentes, a los empresarios y medios de comunicación, tanto generales como especializados, y darles la bienvenida a todos los asistentes a este Congreso. Estoy seguro que ayer ya han disfrutado de esta magnífica ciudad, de esta magnífica tierra, y estoy seguro que con un anfitrión como Luismi seguirán disfrutando estos día y medio que todavía les queda. Muchas gracias, y queda inaugurado este 13 Congreso del Juego de nuestra comunidad autónoma.